a todos, bienvenidos. Hoy les tengo este maquillaje muy, muy sencillito, pero bonito. Este tipo de maquillaje utilizo cuando voy a salir, que voy a ir con mi esposo a hacer algunos mandados. Esto es lo que haría, no me cuesta más que 20 minutos en la mañana hacérmelo. Resalta nuestras facciones, nos vemos bonitas, pero no exageradas. Vamos a comenzar y voy a estar aplicando esta prebase de L'Oreal, que es un poquito rosadita y es muy cremosa. No quieres aplicar demasiada prebase porque al momento que apliquemos nuestra base de maquillaje se puede resbalar o se puede hacer como mantecoso, como feo. O si quieres nada más aplicarlo en ciertas áreas donde más lo necesitamos, como en esta área, en el puente de la nariz o en la frente, o más bien yo en mi caso como en esta área. Para evitar que nos salga esa grasita a lo largo del día. Ahora para base de maquillaje voy a utilizar esta de Maybelline, la Fit Me Matte and Poreless. Y yo tengo en el tono 235 Pure Beige. Ahora con mi esponjita de Real Techniques, quieres que esté verdaderamente húmeda. Casi si le exprimo, sale más agua. Como pueden ver, esto ayuda a que no se sobrecargue la base de maquillaje. Por lo regular yo sé que la utilizan a lo mejor húmeda, pero quieres utilizarla un poquito más húmeda y vas a notar una gran diferencia, que de verdad la base se ve más natural, la piel se ve más hidratada, más bonita. Ya que aplicaste una base muy ligera de maquillaje, ahora vamos a corregir imperfecciones. Si tienes alguna mancha, algún granito, este es el momento de aplicar un poco de corrector, pero que sea del tono de tu piel. No quieres aplicar un corrector que sea más claro, como este que voy a estar aplicando. Es más claro que mi tono, pero lo quiero para iluminar. Lo voy a aplicar en los puntos altos de mi rostro. Como en mi caso que me acabo de despertar, esto ayuda a que se levante tu piel, tu rostro, que se vea más fresco, que te veas como que traes más ganas, algo así. Entonces vamos a difuminar. Ahora voy a sellar y voy a estar utilizando el polvo de Maybelline Fit Me. Voy a utilizar mis brochitas, que para mí de verdad todas las brochas que tengo son muy económicas. Como quiera siempre les muestro estas en mis videos, pero hoy quise utilizar solamente un set y así que voy a estar utilizando esta brochita. Y lo voy a utilizar como para sellar ese corrector que apliqué. Y más que nada aplicarlo solamente en las áreas donde tengo más grasita al final del día. Como en la frente, en la nariz y en las mejillas. Si crees necesario puedes sellar el resto de tu piel, pero yo en mi caso no me gusta hacerlo tanto porque siento mi piel un poco reseca y más como que en este tiempo donde hace mucho viento y donde si estás dentro de tu casa está prendida la calefacción, entonces sí, siento que se me reseca muchísimo la piel por eso y no estoy sellando como esta área, nada más como donde me sale más grasita. Ahora voy a hacer mis cejas y voy a estar utilizando este Eyebrow Kit de e.l.f. y yo lo tengo en el tono mediano. Viene con una cremita y un polvo. El polvo casi no lo uso porque sí está un poco claro. Y la brocha igual es muy económica. Esta es de Real Techniques. Creo que venía en un set. Para los ojos voy a estar utilizando esta paletita de Hard Candy, que tiene unos colores muy neutrales para todos los días. Antes de aplicar cualquier sombra voy a estar aplicando este primer para sombras de e.l.f. Cuesta $1. Creo que hasta me gusta más este primer que algunos otros que son un poco más costosos. Ahora con las mismas brochitas voy a utilizar el color más claro para sellar la prebase. Ahora con la misma brocha y con este tono más oscurito voy a aplicarlo solamente en el párpado móvil. Con otra brocha angular voy a estar utilizando este tono más cafecito, pero igual que no es nada intenso. Golpeo un poquito mi brocha para que no tenga tanto producto y esta sombrita lo vamos a estar barriendo en toda nuestra cuenca de lado a lado. Ahora con esta brochita un tanto picudita voy a estar aplicando el tono más oscurito de la paleta, solamente en la puntita de mi brocha. Igual golpeamos para tomar el exceso. Y este tono lo voy a estar aplicando por la línea de las pestañas.
Como ven, no es nada intenso, es solamente para agregar un poquito más de dimensión a nuestro ojo, sin vernos tan dramáticas en todo el caso. Un maquillaje muy sencillo para el día. Para dramatizar un poquito más, esto es opcional, me gusta aplicar un poquito de delineador café, y este es de Wet n Wild y me parece que me costó como $1 en Walmart. Y este solamente lo voy a aplicar por la línea de las pestañas, pero enfocándome más en la orilla exterior. Como ven, nada más lo estoy aplicando en esta área. Un poquito en la parte del centro, lo más pegado a las pestañas posible. Ese paso ayuda a que nuestro degradado se vea más bien hecho, que se vea más oscuro y más claro en la parte de arriba. Ahora sí, rizamos nuestras pestañas. Aplicamos nuestra máscara de pestañas y estoy utilizando esta de Great Lash. Ahora voy a aplicar un poquito de delineador blanco y este es de NYC, que igual lo compré en Walmart como por $1 también, y voy a aplicarlo sobre la línea del agua. Ahora también aplicaremos un poquito de máscara en las pestañas inferiores. No es cosa de todos los días, pero voy a estar aplicando estas pestañas que en lo personal son muy muy naturalitas. Y estas pestañas son de Kiss, las número 11, igual también son de farmacia. Ahora, para darle un poquito de color y forma a nuestro rostro, estaré utilizando este Baked Bronzer de Milani, que es el 04 Glow. Y tiene destellos muy bonitos, lo voy a estar aplicando con mi brocha. Y este se va a utilizar demasiado porque no tiene tanta pigmentación, más bien el tono es muy bajito. Y lo voy a aplicar como si fuera mi contorno. Como ven, da un toque muy bonito, en persona se ve bonito porque tiene como que un poquito de destellos y eso hace que nuestra piel se vea más fresca, más como que más veraniega. Ahora de Milani voy a estar utilizando también este rubor, que es el número 10. Me gusta porque es un tono muy sobrio, muy pálido. Ahora con este polvo de e.l.f. voy a estarlo aplicando con mi esponjita. Y ya saben, me gusta aplicarlo en esta área para enmarcar el contorno un poquito mejor y que se vea más limpio. Para contornear la nariz voy a utilizar este de NYC. Me encanta. Es un bronceador muy económico. Pigmenta muy bien, me encanta, me encanta. Y este lo voy a utilizar para contornear la nariz porque no quiero utilizar este otro porque tiene destellos, entonces se va a ver, va a ser más notorio. Con una brochita limpia voy a retirar el polvo. Ahora con una brocha de e.l.f., esta es la Flawless Concealer Brush, que yo no la utilizo para el corrector, me gusta como para el iluminador. Voy a utilizar este de Physicians Formula, que ya tengo mucho que no lo utilizo, y le voy a dar vuelta a todo, que agarre de todos los colores un poquito. Y si con este sí hay que cargar un poquito la mano, y lo voy a aplicar en la mayor parte de mi rostro, digamos, como haciendo un tipo de C en esta área. Del labial voy a estar utilizando este de Wet n Wild, que es el Sandstorm. Me encanta, tiene como subtonos cafés, naranja. Es muy bonito. Para terminar, no olvidemos aplicar nuestro fijador, y este es de e.l.f. De verdad, me gustan. Creo que cuesta como $3. Muy buena inversión. Siempre lo estoy utilizando y voy a aplicarlo. Dejamos secar. Y listo. Este es el resultado final. Me encanta porque son unos tonos muy suavecitos, pero a la vez nos vemos bonitas, arregladas, no tan exageradas. Espero que les haya gustado mucho este video tanto como a mí. Muchísimas gracias. No se olviden de darle like y no se olviden que tenemos Instagram. Les voy a dejar todos los detalles en la caja de información. Y ahora sí, nos vemos en el próximo video. Hasta luego.